Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias a Mari Carmen Turpín por haberme llamado hace relativamente poco y me ha dicho, oye Carlos, contamos contigo para dar una charla. Digo, fantástico, me encanta. Entonces, quiero darte las gracias a los organizadores por haberme, bueno, a contar lo que estamos haciendo y enfocado a alumnos que vais a emprender una carrera investigadora o no, pero bueno, os vais a hacer cargo de algo en vuestra vida profesional. Yo os voy a hablar de TSC2, voy a intentar convenceros de que TSC2, que ya veremos lo que es una proteína, es un regulador de la homeostasis de las células beta pancreáticas. ¿Y qué tiene que ver esto con la diabetes tipo 2, que es de lo que os voy a hablar? Y en relación a lo que hemos publicado, voy a retrotraerme unos años, pero voy a continuar con cosas que estamos haciendo ahora, que hemos publicado recientemente y que están en vías de publicación. Todos sabéis que la diabetes es una pandemia, es una epidemia que afecta globalmente, tiene escala planetaria. Ya hay predicciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional de Diabetes que en el año 2035, es decir, parece que queda mucho, pero quedan dos décadas, va a haber alrededor de 600 millones de personas afectadas de diabetes. Además, existe un aumento de la incidencia de esta patología en zonas donde antes no existía, en zonas en vías de desarrollo, India, por ejemplo, en Sudamérica, y es por cambios en el estilo de vida. La clasificación de la diabetes, básicamente, lo que conocéis o lo que se conoce es la diabetes tipo 1, que es autoinmune, es idiopática, aparece en un momento determinado por motivos que se desconocen, aparecen anticuerpos frente a distintas estructuras de los islotes y aparece un rechazo de esos islotes y al final acaban fracasando, teniendo que inyectarse insulina a los pacientes. Por otro lado está la diabetes tipo 2, de la que voy a hablaros hoy, y que está caracterizada por la resistencia a insulina, ¿de acuerdo? Esa es su característica principal. Hay otros tipos de diabetes que os habrán contado, defectos genéticos en la célula beta, defectos en la secreción por fármacos o por otros motivos, y por último la diabetes gestacional. Aquí no he incluido los MODY, las diabetes monogénicas, pero también son otro tipo de diabetes que hacen que determinados factores, la glucokinasa, HNF4, impiden el desarrollo de la célula beta y la secreción de insulina. Y por último quería hablar, no os voy a hablar, pero que sepáis que ahí lo sabéis, la diabetes gestacional, que durante la gestación las mujeres están en un estado de resistencia a insulina que si no se corrige después del parto, es un estado prediabético, por lo tanto pueden llegar a convertirse en diabéticos tipo 2. Por lo tanto, en la progresión hacia la diabetes tipo 2 existen dos fases claramente diferenciadas. La primera, existe una fase de hiperproliferación de las células beta, hiperproliferación o hipertrofia, es decir, hay un tamaño de la masa y un tamaño del número de células y el tamaño de esas células. ¿Y qué es lo que hace esa hiperproliferación? Es para compensar la resistencia a insulina que es característica de esta enfermedad. Por lo tanto, existe un aumento de la masa de células beta y concomitantemente existe un aumento de la secreción de insulina para hacer frente a la resistencia a insulina que tienen estos pacientes. Y en una segunda fase existe una destrucción de las células beta pancreáticas. Nadie sabe. Hay hipótesis de se cree que existe un efecto lipotóxico, glucotóxico, glucolipotóxico, pero nadie sabe cómo mueren las células beta o por qué. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en un momento en que existe un fracaso de dichas células y en ese momento disminuye los niveles de insulinemia, existe una insulinopenia y aparece una diabetes manifiesta y ahí se puede hablar de diabetes. Este tiempo pueden pasar años, pueden pasar 15, 20, 25, 30 años, por eso se llama la enfermedad silenciosa y el paciente no se entera, ¿de acuerdo? Es un fenómeno de resistencia a insulina, por obesidad, no obesidad, por múltiples factores que afectan a que esa resistencia a insulina y durante todo ese tiempo las células beta están hipertrofiadas, hiperproliferando y secretando insulina, ¿de acuerdo? El páncreas es un órgano dual que en los humanos está totalmente diferenciado, es un órgano perfectamente diferenciado, a diferencia de los roedores. No sé si habéis hecho alguna práctica abrir algún ratón o rata. El páncreas es difuso, está localizado a lo largo del intestino para hacer frente a su secreción. Tiene dos funciones, una función exocrina, que es capaz de secretar gran cantidad de enzimas implicadas en la digestión, y como órgano endocrino está implicado en la homeostasis glucídica, lipídica principalmente, ¿de acuerdo? Y esa función endocrina está localizada en los islotes de Langerhans.
Los islotes de Langerhans son estructuras que están formadas por multitud de células y aparecen distintos componentes celulares. Y el principal, el mayoritario, son las células beta, que son las productoras de insulina. Hablaremos algo de las células alfa, que son las productoras de glucagón, y son las que están regulando la homeostasis glucídica. Pero ¿cómo funciona desde el punto de vista de la regulación del metabolismo glucídico? Fijaros, en situación de prepandrial, antes de una comida, hay una situación de hipoglucemia, y en ese momento las células alfa del páncreas secretan el glucagón y tienen su acción principalmente sobre el hígado, activando la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Por lo tanto, empiezan a degradar el glucógeno, ponen en marcha la síntesis de glucosa de nuevo. ¿Para qué? Para mantener la glucemia normal. Y en situación de hiperglucemia postprandial, después de una comida, que existe alrededor de 25 milimolar, en estas condiciones las células beta del páncreas secretan insulina y hacen que la glucosa entre en determinadas células, GLUT4 dependientes, y con la consecuencia de la disminución de la glucemia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existe una serie de ciclos, ayuno, alimentación, fisiológicos, que ocurren en todas nuestras células a lo largo de toda nuestra vida. ¿De acuerdo? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Más o menos a grandes rasgos os he contado lo que es la diabetes y más o menos lo que falla en los distintos individuos diabéticos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el laboratorio para intentar entender a nivel molecular qué está ocurriendo con estas células, en principio, modelos animales después y luego ir subiendo la escala evolutiva hasta que se haga un ensayo con un fármaco, una posible diana terapéutica para posible tratamiento de un diabético? Nosotros estamos estudiando una proteína que se llama TSC2 y estamos intentando comprender, tiene un papel en la expansión y la regresión de las células beta, in vitro e in vivo, y os contaré algo que hemos hecho en relación a este tema. En la segunda parte de la charla os hablaré sobre el papel de las sirtuinas, qué son y cómo son reguladores de la activación de la ruta mTOR, que es la que estamos trabajando, y la activación del TSC2. Y esto, si el año que viene me invitáis, estaría encantado de contároslo. Hemos conseguido un proyecto de Interciber. Nosotros como grupo pertenecemos al Ciber de Diabetes y Enfermedades Metabólicas, pues el Ministerio ha ofertado en la asociación de distintos grupos de investigación, de distintos ciber, y estamos colaborando con el ciber de neurociencias, de enfermedades neurodegenerativas, y el de nanotecnología, para intentar comprender la relación que existe entre la diabetes y el Alzheimer, porque están las dos enfermedades totalmente conectadas. Con respecto al primer punto, cómo funciona el TSC2 y cómo afecta a la regresión y la expansión de las células beta in vitro, nos tenemos que retrotraer al año 2006. Yo entré en el laboratorio de Manuel Benito, en la Facultad de Farmacia, en el año 2004. Yo empecé a trabajar con las células beta a lo largo del 2004. Y allí estaban intentando desentrañar la ruta de señalización diferencial de la insulina versus la de la glucosa. Porque todo lo que se sabía era con insulinomas. Y sabéis que los insulinomas tienen una alta secreción de insulina y una alta captación de glucosa, por lo tanto, estaba conjunta la señalización de la insulina y de la glucosa. Lo que hicimos fue generar células en receptor de insulina para intentar ver lo más puro posible la señalización de la glucosa. Lo que vimos es que las dos señalizaciones, tanto la insulina como la glucosa, convergen en la activación de una proteína, es una serie interleuquinasta, es en mTOR, ¿de acuerdo? Y mTOR está implicada en la activación de otra proteína que está downstream de ella, que es P70, y esto lleva a la proliferación de las células beta. Lo publicamos en Endocrinology y nosotros, los referees, varios de ellos nos sugirieron que qué es lo que estaba regulando mTOR, y nos sugirieron, bueno, lo que se sabe es que hay unas proteínas, que son los TSCs, que vienen de complejo de esclerosis tuberosa, que están afectados en tumores, son genes supresores de tumores. Y se sabe que cuando se mutan esas proteínas, se regula la ruta mTOR y se produce una hiperproliferación. Entonces nosotros colocamos esto a sugerencia de los referees, sabíamos que existían las proteínas, pero no habíamos hecho un experimento en relación a TSC2 o TSC1, que ahora os contaré qué son y para qué valen, en relación a la señalización diferencial de la insulina versus la glucosa. ¿De acuerdo? Esto es en el año 2006. Casualmente, en el año 2008 y 2009 aparecen cuatro trabajos publicados en el más alto nivel, en el cual eliminan
no se sabía nada de TSC 1 ni 2 en células beta pancreáticas. Aparecen 4 trabajos en la literatura en los cuales afectan a esta proteína específicamente las células beta pancreáticas. Y en los 4 casos, ahora veremos el fenotipo, dan un fenotipo parecido. ¿Qué se sabía de la ruta mTORP70 en relación a las células beta pancreáticas? Nos tenemos que ir al año 2000, hasta que en el año 2000 se publica el grupo de George Thomas, cuando estaba en Zurich, publica el knockout general, es decir, todo el animal no tiene la proteína P70. Y ese animal, su fenotipo principal, apareció una hipotrofia específica de las células beta y tenían hipoinsulinemia, ¿de acuerdo? Tenían unos niveles más bajos de insulina y las células beta eran más pequeñas. ¿Y qué fenotipo tienen esos 4 animales que os he comentado que habían hecho la elección específica de tejido, del TSC1 o TSC2? Pues tienen exactamente el fenotipo contrario. Tienen una hiperinsulinemia y una hipertrofia de las células pancreáticas. Por lo tanto, ya vosotros que estáis estudiando, ya veis o podéis entrever la relación que existe entre TSC1 o TSC2 con mTOR. Son reguladores negativos de la ruta mTOR. Cuando se toca esa proteína, se regula. Pero ¿cómo lo hace realmente la célula? ¿Qué es lo que pone en marcha? Pues hay que ir a la bioquímica estructural. TSC1 y TSC2 son 2 proteínas grandes. TSC2 en concreto tiene 200 kiloaltum, que es con la proteína con la que estamos trabajando más directamente. Y la capacidad tiene una serie de dominios que les permite interaccionar una con la otra. Y quiero destacar que la proteína TSC2 tiene un dominio GAP, que es una inductora, pues un activante de la actividad GTPasa de otra proteína G pequeña, que se llama REP, que tiene una actividad GTPasa endógena, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene una actividad GAP, es decir, inductora de la actividad GTPasa, ¿de acuerdo? De otra proteína G. Por otro lado, estamos hablando de mTOR, pero las células mTOR no está disuelto en el citoplasma, sino está formando parte de 2 complejos. mTOR C1, que es el sensible a la rapamicina, y que a partir de ahora, cuando hable de mTOR, me estoy refiriendo a este complejo en el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y está implicado en la síntesis de proteína, ¿de acuerdo? Principalmente está implicado en la síntesis de proteínas. Y es sensible a la reacción de la rapamicina. Por otro lado, mTOR C2 es resistente, al menos en dosis agudas, a la acción de la rapamicina. Se sabe, hay algunos trabajos en los cuales dicen que un efecto un poco más crónico de rapamicina es capaz de inhibir este complejo y está principalmente implicado en el remodelado del citoesqueleto de actina, en el movimiento celular, etcétera, etcétera. Y lo más destacable de este complejo, aunque prácticamente nadie trabaja en él, muy poca gente, muy pocos grupos, el grupo de David Sabatini en el MIT en Boston describió hace unos años que es la quinasa encargada de fosforilar a la AKT, a una proteína, una serina triiodinquinasa que existe, que viene de la ruta de la insulina, en el residuo serina 473. Para que esta proteína sea totalmente activa, necesita la fosforilación de 2 quinasas, PDK1, que os recuerdo que viene de la activación de la ruta de la insulina, por fosfinosítidos, etcétera, etcétera, y que fosforila a una tronina, la 308, ¿de acuerdo? Sin embargo, la serina 473, que habéis trabajado alguna vez con insulina, la serina 473 la mira todo, la miramos todos los laboratorios, mirábamos el residuo serina 473 como consecuencia de la activación de la ruta de la insulina. Sin embargo, no se conocía la quinasa. Pues en TORC2, el grupo de David Sabatini describió hace unos años que era la encargada de fosforilar en ese residuo para la activación completa de AKT. Desde el punto de vista bioquímico, ¿qué es lo que está haciendo este complejo? Fijaros, en condiciones bajos estatus energético o cuando hay pocos factores de crecimiento, TSC1 y TSC2 están interaccionando entre sí. Cuando están interaccionando, están formando un dímero, un heterodímero. Y en esas condiciones, la actividad GAP de TSC2 es activa. ¿De acuerdo? Se sabe que induce la actividad GTPasa de REP de un estado GTP, REP-GTP activo, activante de mTOR, a un estado REP-GTP inactivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya entendemos a nivel bioquímico qué es lo que pasa con TSC y cómo está regulando a mTOR. Pero esto no es tan fácil. Es decir, hay múltiples quinasas en señalización celular que convergen en TSC1 o TSC2. Es un nodo de señalización, es una toma de decisión. Se integran multitud de señales que, al final, la célula, en función del grado de fosforilación, toma una decisión, entra en proliferación o para la proliferación. Hay fosforilaciones inactivantes del complejo, es decir,
que impiden la asociación de TSF1 y TSF2, por lo tanto, abolen la actividad GAP de TSF2, por lo tanto, REP estaría en un estado activo, por lo tanto, activante de entorno. Por otro lado, y todas estas provienen de la activación de factores de crecimiento, citoquinas, etcétera, etcétera. Por otro lado, están una serie de factores, estrés energético, estrés hipoxia, que lo que hacen es, coherentemente, tienen que parar la proliferación, porque no hay que proliferar una célula cuando está en hipoxia, cuando hay déficit energético, es decir, todas esas fosforilaciones que vienen de otras quinasas fosforilan activando el complejo, permitiendo que siga unido, por lo tanto, la actividad GAP está activa y pasa de un estado RED-GTP a RED-GDP inactivo. Por lo tanto, así es la forma que tiene la célula de parar la proliferación dependiente de mTOR. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando. Cuando vimos los papers publicados en el 2008-2009, estábamos trabajando en la fosforilación, en la señalización diferencial de insulina y glucosa, y dijimos, joder, pues vamos por el buen camino. Si hay cuatro tipos, Japón, Estados Unidos, viendo que TSC1, TSC2 son importantes en la regulación de la masa de las células beta, pues vamos por el buen camino. Pues en el año 2010, un año y pico después de que salieron los modelos animales, publicamos realmente, y aquí sí que estamos metiendo al TSC2 como realmente central en la regulación diferencial o la fosforilación diferencial o la señalización diferencial que se produce entre la insulina y la glucosa. Además, mTOR es un inhibidor endógeno de la autofagia, mTORC1. Es un inhibidor endógeno de la autofagia y además es un promotor del estrés del retículo. Recordad que mTORC1 está implicado, por eso hablo del 1, está implicado en la síntesis de proteínas. Y las proteínas se sintetizan en el retículo endoplásmico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay una sobrecarga del retículo endoplásmico, la célula soporta o tiene que soportar un estrés. Y imaginad, os hago ahora la analogía con los diabéticos tipo 2, en los cuales tienen una sobrecarga en la que tienen que estar produciendo insulina durante años. El retículo endoplásmico se sabe que cuando está dilatado, se dilata, es un orgánulo que sufre modificaciones. Cuando se dilata, está estresado. Eso quiere decir que hay un aumento del número de proteínas que se están empezando a plegar mal, como consecuencia de que hay un aumento, un número mayor de proteínas que tienen que ser plegadas. Por lo tanto, es un sistema de estrés que tiene la célula. Puesto lo que sabemos en el año 2010, y dijimos, bueno, pues sabemos lo que pasa con el TSC, qué pasa con la proliferación, y bueno. ¿Qué es la autofagia? Es un mecanismo que tienen las células que es una autodigestión de determinadas estructuras. Auto, propio, fagos, comer. ¿De acuerdo? Es degradación de propias estructuras propias. ¿Para qué? Ahora veremos que tiene dos funciones principales la autofagia. ¿Cuántos tipos hay? Aquí están las principales. Son las más o menos inespecíficas. La macroautofagia, en la cual es la que, a partir de ahora, cuando hable de autofagia, me estaré refiriendo a esta macroautofagia, en la cual intervienen, al menos que se sepan, 30 proteínas distintas. Y proceden del nombre de ATGs, porque se clonaron estas proteínas, se clonaron por primera vez en las levaduras, ¿de acuerdo? De autofaginas, pues existen ortólogos en humanos, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste la formación de una doble membrana? Para endocitar, no para envolver aquello que se va a ser degradado, y posteriormente fusión con el lisosoma, la maquinaria degradativa de la célula, y degradar los componentes que están allí. ¿De acuerdo? Esa es la macroautofagia. Luego está la autofagia mediada por chaperonas, en la cual existe una secuencia señal, KFR, no la tenéis que saber, ¿vale? Es un péptido señal que es reconocido por una chaperona, y ese dímero, ese complejo, migra al lisosoma y a través de una interacción mediante un receptor específico que tiene la membrana lisosomal, que es LAMDOSA, introduce la proteína en estado desplegado y la degrada. Y otro caso especial de autofagia es la microautofagia, en la cual directamente el lisosoma engloba lo que va a degradar. ¿De acuerdo? Son los tres tipos. Luego, esto se complica más porque hay autofagias específicas de orgánulos. Hay mitofagia, erfagia, nucleofagia, peroxifagia, crinofagia, es decir, determinadas estructuras que se acumulan o están alteradas se tienen que eliminar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un sistema de degradación. Vosotros conocéis el sistema ubiquitín-proteasoma. El sistema ubiquitín-proteasoma, como consecuencia del reciclaje celular normal, es un marcaje con la ubiquitina, marcaje de esa proteína y
mediante conjugación, tres enzimas, y mandarlo al proteasoma y degradación, ¿de acuerdo? Un sistema de control de calidad citoplásmico, control de calidad de proteínas. Sin embargo, es importante que este sistema solamente funciona con proteínas solubles, que no están agregadas. Si una proteína se agrega, no funciona el proteasoma, no puede eliminarlo. Necesitamos la autofagia para eliminar cosas o moléculas mucho más complejas, ¿de acuerdo? Aparte, la autofagia tiene un componente esencial en la obtención de energía en condiciones de deprivación energética. Por lo tanto, tiene función dual la autofagia: eliminación de agregados proteicos o de otra naturaleza y la obtención de energía en condiciones de deprivación energética. ¿Y qué se sabía de autofagia en células beta? Pues salieron dos trabajos, dos revistones, dos Cell Metabolism, los cuales apuntaron a que autofagia es esencial en el mantenimiento de la homeostasis de las células beta y en respuesta a una dieta grasa. ¿Sabéis? Durante la dieta grasa que se produce una resistencia a insulina, por lo tanto las células beta tienen que hipersecretar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese mecanismo la autofagia es protectora o debería ser protectora. Ahora veremos. Además, nosotros sabemos que si tocamos la proteína TSC2, hacemos un knockdown de la proteína TSC2, producimos un aumento del estado REP-GTP. ¿Y esto qué consecuencias tiene? La hiperactivación de mTOR, inhibiendo de forma basal la autofagia y poniendo en marcha la síntesis de proteínas y un estrés retículo. Nosotros testamos a las células y vimos que en condiciones normales, frente a una agresión, que es la TAP-sigargina, que es un agente de estrés del retículo, es un agente que es un bloqueante de uno de los canales, una ATPasa, las canales cerca que tiene el retículo endoplásmico, frente a esta agresión, la célula se protege aumentando la autofagia, ¿de acuerdo? Porque es una agresión que se produce en el retículo endoplásmico. Sin embargo, cuando eliminamos la proteína TSC2, es decir, impedimos que funcione la autofagia, se provoca una hiperactivación de mTOR, existe un aumento mayor de la apoptosis, por medio por la caspasa 3, y existe una eliminación completa de autofagia, es decir, el mecanismo de protección se lo hemos abolido. Y algo parecido ocurre con cuando sobreexpresamos una proteína que es REP en estado GTP siempre, es decir, un constitutivamente activo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a efectos prácticos se está haciendo lo mismo. Este trabajo formó parte de la tesis de Alberto Bartolomé. Es un chaval que está ahora mismo en la Universidad de Columbia haciendo un postdoc con uno de los discípulos de un monstruo de la diabetes, que es Domenico Acilli, por si os suena, pues está en la Columbia University haciendo un trabajo magnífico sobre las gammas secretasas. Bueno, entonces, durante la estancia, durante la tesis de este chaval, dijo, bueno, pues yo decidimos que y fuera a trabajar. Nuestro trabajo era exclusivamente in vitro. Dijimos, bueno, ya que están los modelos animales, vamos a ponernos en contacto con alguno de los grupos que los ha generado. Nos ponemos en un primer contacto con el grupo de Bernard Miracci en la Universidad de San Luis. Y este tipo, os voy a contar la anécdota, es muy graciosa. Le decimos, oye, ¿habría alguna posibilidad de que este chico fuese a pasar una temporada allí con vosotros para hacer un trabajo sobre masa de células beta? Estuvieron como 15 días para respondernos, al cabo de 15 días para respondernos, nos responden, dicen, vale, hemos decidido que podemos hacer una colaboración, pero la colaboración consiste en, primero, nos decís los experimentos que queréis, y dos, os lo mandamos por correo. Nos quedamos así un poco, bueno, pues nada, esto no es una colaboración. Dijimos, bueno, pues nos vamos a contactar con el grupo japonés. Además, Alberto estaba aprendiendo japonés, estaba en la escuela de idiomas, había aprendido no porque fuese a ir a ese grupo, sino porque de modo propio quería aprender japonés, y me dijo, yo me voy a la Universidad de Kobe, 6 meses. Digo, bueno, ¿te quieres ir a la Universidad de Kobe? Sí, 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 yo me voy a la Universidad de Kobe. Perfecto. Entonces se organiza el viaje y se va a trabajar con este animal, el knockout del TSC2 en célula beta pancreática. En este intermedio, el grupo japonés publica otro trabajo en el cual ven que el animal knockout del TSC2 tiene una hipersecreción de insulina y tiene un aumento del número de mitocondrias como consecuencia de la hiperactivación de mTOR. Dijimos, jo, pues qué bien, ¿no? Dijimos, bueno, pues este grupo sigue publicando en este trabajo, en este modelo animal. ¿Qué es lo primero que hace Alberto cuando llega a Japón? Aterriza, ya le tenían preparado los japoneses,
los animales para que estuviese trabajando el primer día como un campeón allí con los japoneses. Que lo primero, ve el fenotipo. Ve el fenotipo, ve qué es lo que ocurre con estos animales. Vio que los animales hasta 35-40 semanas se comportan, son hiperinsulinémicos y tienen una cierta disminución de la glucemia basal. ¿De acuerdo? Consecuencia de lo que habían publicado recientemente. Dijimos, ah, fenomenal, el modelo sigue funcionando. Pero ¿qué pasa? A partir de las 40 semanas existe un fracaso. Existen glucemias basales entre 400 y 500 miligramos de decilitro. Es decir, este animal es diabético. ¿Vale? El haber tocado la proteína TSC2 en la célula beta pancreática y haber esperado 40 semanas, al final, ahora veremos, existe un derrumbe de las células beta. ¿De acuerdo? 400, 500 miligramos de decilitro. Además, este deterioro es progresivo. Hay una disminución progresiva de la masa de células beta entre 40 y 47, incluso más allá. Al final, el animal está muy mal. Si os fijáis, no sé si se ve muy bien, los animales control tienen un tamaño islote normal y fijaros, los knockout del TSC2 tienen un aumento del tamaño de los islotes. Esto lo tenían publicado ellos, grupo japonés, pero está muy bien el corroborar los modelos, ¿vale? Que saber que lo que estás trabajando funciona. Fijaros, este es el knockout al cabo de las 47 semanas, el control y el knockout, existe una, lo que está teñido de rojo es la insulina. Las células beta se han eliminado, ¿de acuerdo? Tenía muy poquitas células beta. Además, se obtuvo tejido, las células beta, se obtuvieron unos islotes y se vio que tenía un aumento de la caspasa 3, es decir, todo indicativo de que estaba habiendo un fallo general. Además, nosotros sabíamos que tocar el TSC2 in vitro hacía que las células fueran más proliferativas, existía una hiperproliferación. Sin embargo, en vivo el escenario es ligeramente distinto. Las células eran hipertróficas, no existía hiperplasia, no había más células. Los islotes eran más grandes, pero los islotes estaban formados por células mucho más grandes. De hecho, se cuantificó el volumen celular, era del orden de 3 a 4 veces más grandes, el tamaño de la célula, ¿de acuerdo? Estaba hipertrofiada. Y además presentaban resistencia a la acción de la insulina, que era parcialmente revertida con la rapamicina que la inhibió Ventor. Además, estos animales tenían un estrés retículo crónico. Estaban de forma basal, los animales knockout del TSC2 tenían un aumento de la ruta UPR, es decir, downfold y protein response, la respuesta a proteínas mal plegadas, los sensores que tiene el retículo endoplásmico, para decir, aquí hay mucha proteína que plegar, hay una sobrecarga, tengo que poner en marcha una disminución de la transcripción y la traducción de proteínas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos los sistemas de alerta estaban activados y, de hecho, estaban las proteínas proapoptóticas ya funcionantes, proteína CHOP, estaba la chaperona residente del retículo. Sabéis que la mitocondria, el retículo, tienen sus sistemas de sensado, de chaperonas, ¿de acuerdo?, que ayudan o que impiden la agregación de proteínas. Pues VIP es una chaperona residente en el lumen del retículo endoplásmico y que ayuda al plegamiento correcto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo, además el mensajero también aumentaba, es decir, estaba todos los sistemas de alerta de estos animales puestos en marcha. También lo que vimos, lo que vio Alberto en Japón, porque esto se hizo todo en Japón, lo que no se ve muy bien, pero existía una colocalización entre la proteína P62, que es una proteína adaptadora, que lo que pone en marcha es la entrada de las proteínas o de los orgánulos para mandarlo al lisosoma. P62 es una proteína que adapta y que engancha a la ruta lisosomal. Y de hecho, en muchos laboratorios medimos la acumulación de P62 como un defecto en el flujo autofágico. P62 se degrada en el lisosoma. Por lo tanto, si hay un problema en la fusión de los autofagosomas con el lisosoma, hay un problema en el flujo, existe una acumulación de P62. ¿De acuerdo? Pues nosotros éramos capaces de ver asociación de TOM20, una proteína de la membrana mitocondrial externa de la mitocondria, con P62, y además esas mitocondrias no tenían una polarización, o sea, estaban despolarizadas, no tenía el potencial de membrana adecuado. Además, si os acordáis, estos animales tenían un aumento del número de mitocondrias. Dijimos, madre mía, este animal, ¿qué le pasa? Tiene una hiperactivación de mTOR. Muy bien, pero esta hiperactivación de mTOR, cuando pasa una serie de semanas, 40, a partir de la semana 40,
Además, hay más mitocondrias, pero llega un momento en que estas mitocondrias no funcionan. Y cuando una mitocondria no funciona, es nuestro asesino interno. La mitocondria nos mata. ¿De acuerdo? Si está un potencial de membrana alterado, se empieza a liberar citocromo C y empieza a poner en marcha todo el programa apoptótico. Por lo tanto, las mitocondrias hay que mantenerlas a raya. Y si están mal, hay que degradarlas. Y si el sistema de degradación de mitocondrias no funciona, tenemos el enemigo directamente en casa. ¿De acuerdo? Se veía una colocalización de las dos proteínas, por lo tanto, se estaban acumulando las mitocondrias alteradas con P62. Hicimos microscopía electrónica, esta la hicimos también en Madrid, y vimos que a su retorno, hubo trabajo que seguimos haciendo cuando retornó, y hicimos microscopía electrónica y se observaban unas mitocondrias enormes. Estaban, la morfología eran mitocondrias aberrantes, había procesos de fusión, creemos, y estaban marcadas con P62, porque hicimos un marcaje con partículas de oro, con anticuerpos, utilizando anticuerpos anti-P62 marcados con una partícula de oro que le da una electrodensidad para verlo en la microscopía electrónica. Y veíamos que las mitocondrias, estas mitocondrias aberrantes, tenían una acumulación de P62, que es lo que habíamos visto también con la microscopía confocal, la colocalización de la mitocondria con el P62. Vimos que estos islotes tienen un aumento de los radicales libres. Teñimos con nitrotirosina, que mide nitración en tirosina de forma inespecífica, y estaban más nitradas, y en distintos modelos celulares, con células de insulinoma, las MIN6, Insuno-E, en los cuales habíamos eliminado la ruta TSC2, se regulaba la nitrotirosina, es decir, se producía un estrés energético, un estrés oxidativo muy potente. Y si además les dábamos a las células un bloqueante del flujo autofágico, le dábamos un inhibidor de autofagia, la bafilomicina, la cloroquina, se producía un mayor, es decir, si le quitabas el mecanismo de protección que tienen las células, de eliminar todos estos agregados, que es la autofagia, se lo quitas, la cosa se empeora. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, describimos que a corto plazo la activación crónica de mTOR es positiva. Es necesaria la activación de mTOR. ¿Para qué? Para la proliferación, para la hiperproliferación in vitro y la hipertrofia in vivo. ¿Para qué? Para hacer frente a la resistencia a la acción de insulina. ¿Para qué? Para secretar más insulina. Es necesario. El problema es cuando esto se mantiene en el tiempo. Si esto se mantiene en el tiempo, empieza a haber problemas. ¿Y qué problemas hay? Resistencia a insulina, que agrava todos estos mecanismos que hemos visto. Existe un déficit completo de la autofagia y nosotros sabemos que existe un defecto en la mitofagia, porque se estaban acumulando mitocondrias que estaban haciendo que hubiese más radicales libres en el entorno. Un estrés de retículo crónico, por lo tanto, teníamos el escenario perfecto, una destrucción de las células beta, que es lo que veíamos a partir de las 40 semanas en el animal. Ya os voy a contar, no sé cómo vamos de tiempo. Vale, no tardo ni 7 minutos. Las sirtuinas, como reguladores de la activación del TSC2 y de... ¿hasta aquí? ¿Más o menos? ¿Alguna pregunta? Vale. Me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? El caso es que se va retrasando el tiempo, ¿vale? Es broma, ¿eh? Lo que sabemos es que los diabéticos tipo 2, los modelos animales, que el modelo animal, y se sabe que en diabéticos, existe una activación crónica de mTOR. Existe una hipersecreción de insulina, por lo tanto, es una hiperactivación de mTOR. Por lo tanto, existe un aumento de la síntesis de proteínas, una sobrecarga en el retículo endoplásmico, da lugar a un estrés, y ahora mismo estamos interesados en determinar nuevos moduladores de la actividad de TSC2 que lo que hagan es disminuir mTOR, disminuir la sobrecarga que tiene sobre el retículo endoplásmico para aumentar la autofagia y disminuir la apoptosis. Es decir, tocar una tecla y afectar a múltiples efectos sobre las células beta. ¿El antecedente de este trabajo cuál es? Fijaros, hay un PLOS ONE que se publicó en el 2010, en los cuales la última figura de Rondón aparece una asociación física entre SIRT1 y TSC2. Dijimos, anda, en el 2010. Dijimos, pues, pero no dice nada más. Esto es lo que se sabe de SIRT1 y TSC2 hasta la fecha. Por lo tanto, dijimos, bueno, vamos a ver si realmente modula
El SIRT1 regula la actividad de TSC2 y regula mTOR. SIRT1, ¿qué son? Son desacetilasas NAD dependientes. En humanos, voy un poquito más deprisa, hay 7, ¿vale? Y dependiendo SIRT1, que es de lo que más publicado hay, es de SIRT1, su localización principal es el núcleo, aunque también se encuentra en el citoplasma. SIRT2, su localización predominante es en el citoplasma, pero también puede migrar al núcleo. SIRT3, 4 y 5 son mitocondriales, SIRT6 nuclear y nucleolar del 6 y 7. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen dos tipos de catálisis, de la que más se sabe es de la primera. Son desacetilasas NAD dependientes. Yo recuerdo vuestros conocimientos de bioquímica, que espero que sean importantes. El estado NAD-NADH rige multitud de reacciones bioquímicas. El estado NAD barra NADH alto quiere decir que hay mucho NAD. Eso es sensación de hambre. Saciedad es lo contrario, ¿vale? Igual que los ratios ATP-AMP son importantes para regir gran cantidad de rutas metabólicas, el ratio NAD-NADH está lo suficientemente importante como para regir otras reacciones. Por lo tanto, desacetilan proteínas. Y con esa desacetilación ponen en marcha la activación de esa proteína o la inactivan, ¿de acuerdo? Además, la acetilación, ese resto, el acetil-CoA, procede del ciclo de Krebs que todos conocéis, ¿vale? El acetil-CoA, las acetilaciones proceden del acetil-CoA. Y además, la deperribosilación es un mecanismo de inactivación de proteínas, ¿bien? Y lo hacen de forma NAD dependiente. Por lo tanto, SIRT1 es crucial porque regula el metabolismo prácticamente en cualquier tejido. Es capaz de regular la secreción de insulina en el páncreas, es capaz de regular la sensibilidad a insulina en multitud de órganos y aumenta la biogénesis mitocondrial, es decir, toca multitud de componentes. Además, se sabe que la edad, una dieta hipercalórica, falta de ejercicio, una activación crónica del mTOR C1, que todos estos efectos los tienen los diabéticos. De hecho, si os han dado la charla el médico, ¿cuál es la mejor terapia para un diabético tipo 2? Haga usted ejercicio y una dieta sana y equilibrada. Lo mejor. Lo mejor. Dieta sana, equilibrada y ejercicio físico. ¿Por qué? Porque las dos cosas favorecen la sensibilidad a la insulina. ¿De acuerdo? Luego está el tratamiento farmacológico, metformina, sulfonilureas, las lictinas, es decir, multitud de fármacos que ayudan. ¿De acuerdo? Pero la mejor terapia es la protección. Y una forma de evitar todo esto es ejercicio y una dieta sana. ¿De acuerdo? Todo esto da lugar a una autofagia defectiva, a un estrés retículo y una resistencia a insulina. Una restricción calórica es capaz de bypassear esto, es decir, de eliminar todos estos efectos deleterios. La restricción calórica es capaz de aumentar la extensión de vida, ¿de acuerdo? Hay un montón de trabajos, Cynthia Kenyon fue la primera que describió que la señalización de insulina y IGF-1 hay una relación recíproca, es decir, aumento de señalización de insulina y IGF-1 tiene que ver con un deterioro en la longevidad. Si quitamos la señalización, aunque es buena la señalización de insulina, es decir, esto es como todo, hay los extremos. Si tocamos una hipersignalización de insulina, es deleteria, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con la longevidad. Y además, en gusanos, en la drosófila, en músculos, en todos los organismos, está implicada en la longevidad. Además, se sabe que el tratamiento con rapamicina es capaz de alargar la vida, eliminar el mTOR, y lo más importante es que la activación de TSC1 y TSC2 se sabe que prolonga la vida en drosófila, ¿vale? En la mosca del vinagre. Bueno, pues ¿qué hemos hecho nosotros en relación a este trabajo? Hemos visto, lo primero, queremos saber si podemos afectar al nivel de acetilación activando o inhibiendo SIRT1. Pues, fijaros, cuando damos nicotinamida a las proteínas endógenas, las proteínas endógenas se acetilan en respuesta a nicotinamida, que aquí tenéis lo que es un inhibidor de SIRT1, ¿de acuerdo? Es un inhibidor alostérico. Y el resveratrol es un activador de SIRT1, por lo tanto, utilizando estas dos drogas podemos estar modulando la actividad o no de SIRT1. Vemos que nicotinamida aumenta la acetilación y el resveratrol lo inhibe. Eso es con las proteínas endógenas, pero se ven muy mal las cosas con las proteínas endógenas. Lo que hacemos es sobreexpresar y utilizamos un sistema que son las HEC, son células de embrión de humanas de riñón, ¿de acuerdo? Y se transfectan fenomenal.
Entonces, para hacer estudios de interacciones, utilizamos estas células. Vimos que cuando poníamos en contacto la desacetilasa con el TSC2 y damos nicotinamida, se acetila la proteína TSC2 y en respuesta al resveratrol se inhibe la acetilación. Y además vemos que cuando damos nicotinamida, la acetilación coincide con una activación de mTOR y una inhibición de la autofagia. Y en el caso del resveratrol es contrario. El resveratrol, al activar SIRT1, pone en marcha, aumenta la autofagia y inhibe a la ruta de mTOR, es decir, son efectos antagónicos. Como sabemos que SIRT1 está en el núcleo, en el citoplasma, nos pusimos en contacto con el grupo que había descrito, había determinado los dominios de localización nuclear y los de salida del núcleo al citoplasma. Podíamos jugar con las dos variables. Les pedimos el tipo de estano, sea de Sapporo, japonés, todo parece que está oriental, pero es que trabaja mucho. Entonces, nos hicimos con los plásmidos, los sobreexpresamos en las células y vimos que cuando sobreexpresamos el mutante que estaba solamente en el citoplasma, ocurría lo mismo. Nicotinamida, aumenta acetilación, inhibición de autofagia y activación de mTOR, y el resveratrol impide la acetilación, aumenta la autofagia, inhibe mTOR. Es decir, exactamente lo mismo. Y cuando nos vamos con el mutante que solamente se encuentra en el núcleo, solamente está en el núcleo SIRT1, nos encontramos que la ruta de acetilación, la modulación de mTOR se mantiene, sin embargo la autofagia se abole, tanto en la nicotinamida, que no existía, y el resveratrol se abole. ¿De acuerdo? Pero para estudiar de verdad el SIRT1, lo que fuimos es a las células que no tienen SIRT1. Células con SIRT1 y células sin SIRT1. Llevamos en paralelo las MIN, que son las células de insulinoma, de ratón, células beta, pancreáticas, y llevamos en paralelo los dos sistemas, pero con una inhibición farmacológica, con el EX, que inhibe SIRT1, la actividad de SIRT1. Bueno, todo este trabajo de acetilación lo está haciendo una chica sin beca, una farmacéutica que está trabajando conmigo porque le encanta. ¿Vale? Lo digo porque hay que decirlo. ¿Vale? Está haciendo la tesis sin ningún tipo de financiación. Ella es farmacéutica y puede trabajar en una farmacia y sacarse un sueldo, pero compatibiliza las dos cosas. Y está haciendo un trabajo fantástico. El trabajo de acetilación es maravilloso. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con la SIRT1++? Exactamente lo mismo. Nicotinamida, aumenta acetilación, activa mTOR, inhibe autofagia. El resveratrol hace lo contrario. Y lo mismo ocurre con las células MIN6. Exactamente igual. Nicotinamida, aumenta mTOR, inhibe autofagia y promueve la acetilación. Pero ¿qué pasa cuando quitamos el SIRT1? O de forma genética o de forma farmacológica. Vemos que existe una abolición completa de la autofagia, el resveratrol no es capaz de inducir autofagia, y existe una hiperactivación tanto de mTOR como de la acetilación. Existe una hiperacetilación y una hiperactivación de mTOR. Y lo mismo ocurre cuando quitamos con un inhibidor químico. ¿Y qué función tiene el TSC2? Pues el TSC2 vemos que es exactamente lo mismo. Llevamos también las MIN6, las células de insulinoma, con TSC2 y con un noqueo del TSC2. Y fibroblastos con TSC2, es decir, siempre llevamos el sistema de células beta con y sin la proteína, ¿de acuerdo? Con los fibroblastos con y sin la proteína, ¿de acuerdo? Para estar totalmente seguro de lo que está ocurriendo. Y siempre vemos lo mismo. Nicotinamida, activación de mTOR, inhibición de autofagia, resveratrol, inhibición de mTOR, activación de autofagia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando quitamos el TSC2? La eliminación, o hacemos el knockdown en las MIN6, lo mismo que veíamos con el SIRT1 knockout. Vemos una la hiperacetilación no está, pero lo hemos hecho por activa y por pasiva. Hay una hiperacetilación brutal del TSC2 y no vemos cambios y existe una hiperactivación de mTOR. Por lo tanto, estamos intentando ver la zona por la que están interaccionando el SIRT1 con TSC2. Nos hemos puesto en contacto con otro investigador holandés que tiene mutantes de deleción de distintas regiones y fijaros, tocar a esta proteína por la zona C terminal no le afecta porque la nicotinamida es capaz de seguir activando la acetilación y el resveratrol inhibiendo con cualquiera de estos mutantes, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando le quitamos la zona N terminal de esta proteína, del TSC2, no se detecta ningún tipo de modulación por acetilación. Por lo tanto, creemos que la zona de interacción de SIRT1 con TSC2 es la zona N terminal porque es la zona susceptible de regulación por acetilación, ¿de acuerdo?
Bueno, esto es lo mismo de siempre. Y proliferación. La proliferación, la nicotinamida, como estamos diciendo, que está aumentando el mTOR, es capaz de aumentar la proliferación de las células beta y no beta, es decir, en MIN6 y en fibroblastos, siempre llevamos los controles, y el resveratrol, y llevamos como control la rapamicina, inhibe la proliferación. Por lo tanto, la activación o inhibición de mTOR implica cambios en proliferación celular. In vitro, os recuerdo que esto es in vitro, y las cosas que ocurren in vivo, lo que ocurre aquí en hiperproliferación, in vivo es hipertrofia. Os lo recuerdo que el escenario es completamente distinto. ¿De acuerdo? Y esto es una anécdota que nos ocurrió. Cuando miramos el ciclo celular, vimos que en respuesta al resveratrol veíamos un aumento maravilloso de la fase SG2M. Dijimos, están proliferando las células en respuesta al resveratrol. Es decir, vamos en contra de nosotros mismos. Estamos diciendo que el resveratrol estaba inhibiendo mTOR y estaba inhibiendo la proliferación. Y esto está descrito, hay un trabajo un poco antiguo, pero descrito que esto tiene que ver con la parada en el ciclo en esa fase, en la fase de síntesis y previa síntesis, para activar los mecanismos de reparación del DNA. ¿De acuerdo? El resveratrol tiene uno de sus posibles efectos, es favorecer los fenómenos de reparación. Por lo tanto, como conclusión, y quiero ir a esta conclusión, lo más importante, el estado de acetilación está regulando los dos procesos, tanto la proliferación como la autofagia, y lo importante, ¿dónde quería ir? La conclusión final, y ya termino, es que en esta progresión a diabetes nosotros estamos interesados en la transición, es decir, ¿qué es lo que hace que unas células beta estén proliferando y qué es lo que hace que entre un momento en derrumbe, que ya hemos visto con el modelo animal? Pues ahora mismo creemos que la rapamicina u otros rapalox, es decir, análogos a la rapamicina, que están propuestos como perpetuadores de la vida, o incluso sirtuinas, por ejemplo, como el resveratrol, o moléculas pequeñas que sean capaces de activar a las sirtuinas, en concreto a la sirtuina 1, están implicadas en la longevidad y mantener esto durante más tiempo, evitando el declive de las células beta pancreáticas y la progresión a diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creemos que realmente aumentar la autofagia en estados prediabéticos, no siempre, porque la rapamicina inhibe mTOR, por lo tanto estaríamos yendo contra nosotros mismos en la primera fase de la enfermedad. Serían unas fases tardías, ¿de acuerdo? Antes del declive de las células beta, somos una posible diana terapéutica para tratar a los diabéticos tipo 2. ¿Vale? Y este es el grupo de investigación y en especial todo el trabajo de acetilación está hecho por Ana. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y espero que os haya gustado y si tenéis cualquier pregunta, estaré encantado en responderos. Thank you.